Saludos, my friends. Bienvenidos a otro episodio más de Motor Show TV, aquí desde las instalaciones, los talleres de Professional Auto Solutions en Bayamón. Para el episodio de hoy, les tengo una encuesta sobre la apariencia de la monja francesa. Quiero consultar con ustedes algo sobre su diseño, pero eso lo vamos a hacer un poco más adelante, porque ahora mismo nos vamos a cazar unicornio. Y no es cualquier unicornio, yo le diría que es un mega unicornio. Primero, porque es un modelo con una apariencia, un diseño bien inusual. Segundo, es una marca que existió por muy, muy poco tiempo y desapareció. O sea, una marca que no existe en ninguna parte del mundo. ¿Cuál modelo es? ¿Cuál carro es? Eso me da paso para darles una trivia. ¿Qué marca fue creada por Ford Motor Company en la década de los 80 para vender en Estados Unidos carros de Ford de Europa? Segunda pregunta, ¿cuál fue el único modelo deportivo de esa marca? La respuesta, en Cazando Unicornio. Vamos a verlo. Saludos, my friends. Ando por Ponce cazando tremendo unicornio alemán de raíces americanas. ¿Cuál es ese modelo? Ya mismo lo verán. Emi, qué bueno verte. Saludos. ¿La monja la dejaste? Sí, sí, la monja la dejé porque hace calor acá en Ponce, la mujer todavía no tiene aire. Entonces pues me vine en el Chief. Mira, el carro está precioso, estaba loco gracias, por gracias. Venir a verlo de nuevo. A ver, my friends, una trivia. ¿Cómo se llama este carro? Muchos de ustedes sabrán, otros no, pero ya mismo le contestamos. Emi, ¿desde cuándo tú lo tienes? Desde el 2000. Wow, ya 20 años con este carro. Desde el 2000. Y un vehículo tan difícil de conseguir, ¿cómo te pareció? El carro lo iban a botar. ¿En serio? ¿Una joya como esta iban a botarla? Lo iban a botar, ya tenía el sticker que le pone el municipio para botarlo, ¿sí? Y todo. Entonces la persona que lo tenía era amigo de mi papá y llamó a papi y le dijo que lo viniera a ver antes de que lo botaran. Ah, caramba, o sea que le dio un chance de vida. Sí, sí. Caramba, ¿y tú sabes cuál fue la reacción de tu papá cuando viste este modelo? No, pues lo vio pues así mismo, diantre, qué extraño. Y pues yo me puse a buscar la información y qué sé yo, le dije, sí, vamos a llevárnoslo. Aproveche y contestarle la trivia. ¿Cómo se llama el carro? Mercury XR4TI. Perfecto. Y entonces, les dejamos otra trivia. Ese es el nombre bajo el cual se conoce acá en Puerto Rico y se conoció en los mercados estadounidenses. Díganme ustedes cómo se llamaba en otras partes del mundo, se las contesta ya mismo. Entonces, cuando a ustedes les aparece la oportunidad de comprar este carro, ¿ya ustedes conocían lo que era un Mercury XR? No sabía. Nada. Cuando él lo fue a ver, cuando mi papá lo fue a ver, yo busqué información, hablé con mis amigos que pues, conocen un poco más de Ford y eso. Ah. Y pues, tú sabes, la mitad de diantre, sí, cajo, turbo, qué sé yo, güey. Y que enseguida te dijeron diantre, o sea, tienes una joya ahí tremenda. Sí, sí. Fíjate, a mí siempre me ha encantado este carro por el diseño tan inusual, aún para su época, era un diseño raro, un diseño extraño, esos focos como era, la forma tan redonda del vehículo, el doble spoiler atrás. No tiene el doble spoiler. Ya es mono spoiler, sí. Mono spoiler. ¿Qué? ¿Este vino específicamente así? ¿O él era, no, él originalmente era doble spoiler. Ok. Iban a dejar aquí las bases. Ajá. Para, pues, el material de Ford en esa época, pues, no era de la mejor. Y lo sacamos para tratar de repararlo y se hizo polvo. ¿De verdad? ¿Se deshizo por completo? Se deshizo por completo, pero de una manera que no había break. Y pues tratamos de salvar este. Ajá. Y lo dejamos como uno solo. ¿El segundo spoiler era a esta altura? Exactamente, más o menos, como a esta altura aquí, así. ¿Y no era del largo de este? No, era más corto, sí, era más corto. Bueno, Kermit, tú contéstales entonces ahora a la gente, ¿cómo se llamaba este vehículo en todas partes del mundo prácticamente? En Europa se conoce como Ford Sierra.
cuéntame un poco del motor, las especificaciones. Pues mira, este como tal, el XR4Ti, vino con motor de Ford Mustang SBO, motor 4 cilindros 2.3, okay. Turbo. Ah, pues hace sentido, exacto, el SBO, aquel modelo de edición especial del Mustang, 4 cilindros turbo. ¿Era este motor entonces? Es este mismo motor. Ok. Este mismo motor, exacto. Originalmente es estándar, 5 cambios, y es suspensión independiente trasera. Veo esto, diantre, pero está precioso. Lo de la marca, lo de Mercury, es algo que lo hace doblemente extraño. O sea, este carro, yo diría que es un unicornio dos veces. O sea, es unicornio porque en Puerto Rico, pues, este carro casi no se conocía. Uh-huh. Pero en otras partes del mundo, aun cuando hay Ford Sierra, un Mercury no los hay. De hecho, había otro modelo, que era el Mercury Scorpio. El Scorpio salió en el 89 en adelante. Ok. En el 89 hasta el 92, creo. Ese sí que es un mega unicornio, porque ese yo lo recuerdo haberlo visto nuevo aquí en Puerto Rico, pero más nunca he vuelto a ver uno. De estos sí hay conocimiento de que hay varios más. Sí, sí. Poquitos, sí, pero los hay. Sí, sí. Tengo un pana que tiene uno en Bayamón, dos. Ajá. Y otro conocido más que tiene otro en Carolina, creo. Creo que había otro en Yauco Negro también. Más tú tienes otro tu casa que tienes preparado. Ajá, yo tengo otro también modificado y otro para pieza. Exacto. Y Kemi, ¿está todo en su estado original? ¿Esos son los aros de él cuando este carro salió? No, él vino con aro 14 en el 86, con aros de jotito, tamaño 14. Y en el 87-89 vinieron con dos aros diferentes y nosotros conseguimos uno de ellos y se los instalamos. Pero son, o sea, son aros. Son originales de Mercury. De Mercury. Sí. Son originales, lo único que de otro año. Ok, tremendo. Cuando se trajo, pues el carro no prendía, se le llevó a muchísima gente para tratar de prenderlo. Y aparte de que nos fuimos empapando de información y cómo funcionaba y todo eso, y pues hasta que dimos con él, lo logramos prender y ir corrigiéndole. Cada vez que se entendía de algo, se le corregía. Y mucha gente, pues los que conocen un poquito, pues dicen que es un Saab. Ah, sí, hace sentido, sí, que tiene un corte de Saab, sí, un corte trasero extraño, más todos los Saab son raros, o sea, así que tiene un diseño. Sí. Pero cuando extraño. Lo ven, dice, mira, un Escort. Ajá. Pues, sí, había Escort en esa época, pero pues no. Ok. Diantre, pero está precioso. Vamos a dar una carrerita. Vamos. Vamos. Okay. Ah, chévere. My friends, y mientras iba con Kermit en su unicornio, recordaba la razón por la que el XR4Ti sea tan desconocido, y es porque la marca Mercury fue un gran fracaso. La idea de crearla fue muy buena, tomar excelentes y muy aclamados modelos europeos de Ford, como el mismo Sierra, y mercadearlos en Norteamérica bajo una nueva marca premium. Pero el gran error fue el nombre. Mercury, un nombre muy difícil de pronunciar en inglés, y encima de eso ya Ford tenía otra marca con un nombre muy parecido, Mercury. Así que tener Mercury y Mercury en un mismo dealer creó tanta confusión que la marca fracasó. Y gracias a eso, todos los Mercurys son tremendos unicornios. Kelmi, ¿cómo es el asunto de conseguir pieza para este carro? Mano, eBay, por motor no peca, porque pues, el motor es americano y hay canto hasta por aquí. Ah, ¿de verdad? Sí. ¿Aparece? Sí. Y entonces las piezas de motor que sí consigues, por ejemplo, si vas aquí en Puerto Rico, que vaya pues, a motor. Puedes para conseguir correa de tiempo, puedes conseguir la junta del motor completa, bomba de agua, pares, cables, jotor. ¿Y cómo las pide? ¿Aparecen por sí, aparecen, aquí? Sí, porque, ajá, porque como ya viene con ese motor, pues es el mismo motor de Ranger, es el mismo motor de Mustang, de Thunderbird. Wow, entonces, caramba, yo hubiera pensado que era una pesadilla conseguir piezas para el motor. No, para el motor no.
Bueno, Kelvin, pues de verdad que gracias por la trillita, por presentarme el Mercury XR4 Ti. Tremenda máquina, o sea, es un carro que me ha gustado desde que era nuevo. Y te confieso que es la primera vez que me monto en uno. Y de verdad, pues, gracias a ti. Y gracias a ti por seleccionarte tremendo lugar para estacionar, porque con este mural histórico, sí. O sea, un sitio en el que se hacía unos eventos de automóviles tan buenos, y esperemos que cuando se acabe la pandemia, pues el Sugar Cane Fest se haga todos los años nuevamente. Sí. Kelvin, pues de verdad que gracias por todo, que sigas disfrutando de tu carro y sigas impresionando a la gente con este tremendo unicornio. Gracias. Nada, aquí yo sigo a pie para el Chief y sigo por ahí cazando unicornios por otras partes de la isla. Nos vemos, gracias. Vamos. Por todo. Pantalla de visualización frontal para ojos en la carretera y en lo que es importante, es la totalmente rediseñada Nissan Rogue. Bueno, tremendo unicornio, ¿no creen? O sea, un vehículo con un diseño como ese y de una marca que ya no existe para nada. Así que nuestras felicitaciones a Kermi por ser el custodio de un capítulo cortito, pero muy importante, de Ford Motor Company. Muy pocos Mercury XR4 Ti aquí en Puerto Rico. Se habrán dado cuenta que ese día fui a cazar unicornios sin la monja francesa. Ella no fue. Y fui en un carro que es todo lo contrario a un unicornio. Un Corolla del 99. Un vehículo del cual produjeron millones y millones de ellos, y de los cuales aquí en Puerto Rico hay miles y miles de esa generación en específico. De hecho, esa generación del Corolla es parte del panorama automotriz de Puerto Rico de a diario, porque todos los días vemos muchísimos de ellos. Lo voy a estar usando de vez en cuando en varios reportajes, incluso en Cazando Unicornio. Lo llamo el Chief. Es un Toyota Corolla, pero le digo el Chief. Le digo así porque, primero, es de un color verde militar. Segundo y más importante, ese carro perteneció a mi papá. Y mi papá fue un oficial militar retirado. Y de hecho, al carro le digo el Chief. Y el último rango que mi papá tuvo fue el Chief Warrant Officer 3. Así que entre el color, las insignias militares y el rango, pues ese es el nombre que tiene el carro, el Chief. Luego les voy a hacer la historia completa, pero hoy le estoy hablando un poquito de él, porque pues, ya lo vieron en el reportaje. Y de hecho, muchos de ustedes conocen ese carro porque se los he presentado en mis redes sociales, las veces que me lo he llevado por la isla a pasear. Ok, les dije que les tenía una encuesta sobre la monja. Ya no fue a Ponce, pero ustedes saben que va a ser mi compañera en la mayoría de los reportajes de Cazar Unicornio. Pero les tengo una encuesta. Y es que posiblemente se dieron cuenta en el primer programa y también en el segundo cuando se las presenté, que la describí a la misma vez como recatada y conservadora, pero también la describí como sexy y deportiva. Estoy seguro que a muchos de ustedes les llamó la atención esos términos y los entiendo. Ahora bien, ¿a qué yo me refería con eso? Vamos a verlo. My friends, hay dos maneras de ver a la monja. Formal y recatada, que es así con sus tapabocinas, o deportiva, porque Renault fue tan adelantada a su época que en 1988 estaba haciendo aros negros con bordes plateados. Así que usted me dice, ¿con tapabocinas o sin tapabocinas? Y es que algo que me llamó mucho la atención desde el primer momento en que vi a la monja francesa es que aún mantiene los tapabocinas con los que salió de la fábrica. Pero rápidamente me percaté de que la monja es tan linda que aún sin ellos se ve muy bien. Sí, siempre ha habido aros negros, pero es lo que les digo, los bordes plateados no eran comunes y tal vez hasta inexistentes en los 80, y por eso le dan un toque muy adelantado a su época. Casi como unos aros de hoy en día. Por eso es que la monja francesa luce tan bien con o sin tapabocina. Obsérvenla bien de ambas formas.
Así que les pregunto de nuevo, ¿cómo prefieren a la monja francesa? ¿Con tapabocinas o sin ellos? Contesten en los comentarios. Cada ruta es una melodía. El soundtrack es perfecto. Y cada historia que lo acompaña es un lujo. Infinity. Date el lujo de vivir. Desde el primer episodio siempre les dije que algo bien importante en Motorshow TV son las pruebas de manejo. Y quiero mostrarles ahora lo que estuve manejando durante estos días. Les va a encantar. Cuando el Infiniti QX50 entró al mercado en el 2014, fue más bien como una continuación de la EX35, la primera SUV compacta de Infiniti. Fue principalmente el cambio de nombre de un modelo ya existente. Pero cuando arrancó la segunda generación, que es a la que pertenece el modelo actual del 2021, la QX50 adquirió identidad y diseño muy propios. Este modelo de segunda generación se proyecta como una SUV con una apariencia más atractiva, más deportiva y mucho más audaz. Incluso hasta es más grande y mucho más espaciosa. Son 5 los modelos que componen la línea QX50 del 2021. Pure, Lux, Essential, Sensory y Autograph. En el diseño de la QX50 resaltan los pliegos muy marcados sobre su carrocería, mayormente por los lados, pero especialmente sobre el bonete, que tiene 2 marcadas ondulaciones muy atractivas que hasta se ven desde el asiento del conductor. De frente se destaca una parrilla ancha con un gran emblema de Infiniti y unos focos delanteros estrechos que cuando van encendidos van delineados por unas luces LED. De espaldas, las luces también son estrechas y quedan unidas por un elegante arco cromado. De lado, tiene un detalle que al instante le identifica como una Infiniti y es el característico diseño del poste D o el poste trasero. Es un estilo muy peculiar ya que con muy pocas excepciones, este poste trasero es recto o inclinado en prácticamente toda la industria. En el caso de Infiniti, el poste trasero de todos sus modelos actuales, incluyendo sedanes y coupés, tienen varias curvas. En la QX50 parte desde el techo y en vez de inclinarse hacia atrás, lo hace hacia el frente, cortando hacia el interior de la ventana para luego inclinarse marcadamente hacia atrás. Es un patrón de diseño que Infiniti llama Crescent Cut Pillar o poste de corte creciente. Por dentro, la QX50 muestra un nivel de lujo muy agradable con una grata combinación de materiales y texturas. De hecho, los diseñadores de la cabina utilizaron 2 técnicas milenarias de la artesanía japonesa. Se llaman mitate, que es la selección de los materiales, y shitate, que es la ejecución de los materiales, la manera en la que son trabajados. De hecho, los materiales interiores de la QX50 fueron seleccionados intencionalmente por sus habilidades naturales para adquirir contornos que le den forma a la cabina. En cuanto a tecnologías, la QX50 tiene muchas, como el conjunto de sistemas de seguridad ProPilot, que incluye un cruise control inteligente avanzado que permite mantener una distancia segura y prudente de los vehículos que van al frente. También tienen un sistema semi-autónomo para mantener a la QX50 dentro del carril en caso de que el conductor vaya distraído o soñoliento, y monitoreo de los puntos ciegos y avisos en los que haya vehículos en ellos. Y en caso de impactos inminentes, la QX50 puede frenar sola, ya sea hacia el frente o cuando marcha en reversa. Pero la tecnología más única de todas está debajo del bonete. Una de las principales tecnologías del Infiniti QX50 está precisamente en su motor. Tiene un 4 cilindros turbo de 2.0 litros con la tecnología VC Turbo o Variable Compression Turbo. Este sistema lo que hace es que regula la compresión del motor para así maximizar el caballaje y maximizar el ahorro de gasolina. Como resultado, este 4 cilindros tiene 268 caballos de fuerza.
De hecho, eso es una tecnología propia de Infiniti, ya que la Infiniti QX50 es el primer y único modelo en el mercado con la tecnología VC Turbo. Y la tecnología VC Turbo funciona muy bien, ya que además de los 268 caballos de fuerza y las 280 libras de torque, la QX50 tiene un rendimiento máximo de gasolina de 31 millas por galón. Una ventaja que le noté a este motor es que el VC Turbo le elimina el llamado turbo lag, que es el característico breve momento de inercia que experimentan los motores turbo durante una aceleración enérgica. Hay cuatro modos de manejo que son Eco, Sport, Standard y Personal. La tracción es delantera, pero también hay disponibilidad de un sistema all-wheel drive. Otro detalle interesante es el silencio en la cabina. Claro, cuando está apagado el sistema de audio Bose de 17 bocinas con Android Auto y Apple CarPlay. Y es que los cristales delanteros fueron laminados con filminas acústicas que aminoran los ruidos exteriores. Otra tecnología muy interesante es una función que puede generar señal de Wi-Fi. De esta manera, los pasajeros, especialmente los pequeños, pueden entretenerse con programación de la web que pueden ir viendo en sus tabletas y otros aparatos móviles. O sea, que esta hot SUV también es un hotspot. Se nos acabó otro episodio, my friends. Les doy las gracias por el apoyo que le están dando a Motor Show TV, por todos sus comentarios y sobre todo por estar compartiendo el programa. O sea, de esa manera contagiamos a muchísima otra gente con nuestra pasión por los automóviles. Les recuerdo, se los dije ahorita, la encuesta de la monja francesa. Quiero consultarlo con ustedes. ¿Cómo se ve mejor? ¿Con tapabocina o sin tapabocina? Y les recuerdo, me voy hoy, pero 24/7 me consiguen en todas mis redes sociales, en YouTube, Instagram y en Facebook. Nos vemos la semana que viene, my friends.